Hello, hello. How are you? Hi. Good evening, teacher. Jorge, hello. How are you today? Good. Do please say hello. Hello, everybody. Hi. I see everybody here today. Patricia, Emmanuel, you're going to be listeners tonight. Okay, very good. So let me check the attendance class. Let's do it. Okay, Patricia. Sorry, give me a second class. Patricia here, right? Very good. And Manuel also. Manuel. Sit. Okay. Welcome, everybody. Welcome, Karina. Oh, Henry Giovanni. Okay. Very good, Giovanni. I understand. I got the message. But every time I say present, you say present in the chat, please. Oops. Giovanni. Here, right? Okay, good. Then welcome, Karina. Welcome, Beatriz. Welcome, Elizabeth, Jennifer Guadalupe, Oscar, and everybody, right? It's a pleasure to have you again in the class. And I hope you enjoy this class, right? You enjoy this class. Now, let me share the presentation. Here we are, right? Ladies and gentlemen, Inglés Corporativo in Safor and teacher Javier Gomez says, hello, welcome to this class. This is the unit number 2. This is the class 11, right? The class number 11. And the topic for today is how to use could you, and would you mind? Could you? And would you mind, right? Okay, okie dokie. So, Elizabeth, can you read the objective for tonight, please? What is the objective for tonight? Okay, teacher. Unit 3. Ay, no sé cómo se pronuncia. Communication. Communication at the workplace. I will be able to make polite request at the workplace. Thank you very much, Elizabeth. Thank you very much. Don't worry about pronunciation. The idea is to focus in the objective, right? Request is when you make petitions, when you need a favor. Like, for example, when you want to use the car of your brother, when you want money, when you want substitution in the company, right? Okay? That is a request. When you need a person does something for you, and when you need a favor, please help me, you know. So that's it. That is a request. And how to use this in a polite way, kind way, una forma amable, right? Polite way. Good. Now let's start with this, right? Jorge, do you usually help your coworkers, your colleagues with their tasks? No. You never help. No. No. Yeah. They say, Jorge, No. I have a problem with this machine. Jorge, help me. You don't help? No. No. De vez en cuando, ¿cómo se dice en One, inglés? once in a while. Once in a Once in while. a while. I will show you here. Give me a second. Hello, Nice. teacher. Hey, hello, Andrés. Sorry Welcome. por interrumpir. No, 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 no. Comentarle, aún no he llegado a la casa, de hecho voy a manejar ahorita, entonces voy a ir ahí de oyente. Okay, when you get home, let me know, Okay. Andrés. When you get home, let me know. Okay, give me a second. Oscar Andrés, right? Okay, good. Thank you.
En Esaú, you can participate in the class, Esaú. Hi, teacher. You can participate in the class, right? Estaré de oyente, piense, porque tengo que hacer una cosa. Un rapidito, okay. Me pongo ahí. De... Okay, when you are ready, please tell me. Esaú. Thank you. Anytime, anytime. Yo no estoy en así. Ah, pero si está aquí, okay, sorry. Jorge, excuse me for the interruption, Jorge. Now, you problem, were telling me that problem. when your co-workers have some problem with the machine, you can help. Yes or no? Yes. Ah, okay, good. Yes. Because maybe your co-worker, help me, Jorge, help me. This, I don't care. You know? No, right, Jorge? You cooperate. Okay, man. You cooperate with your co-workers. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Now, let me see. Hi, Cristina. Okay. When you have problems, Cristina, in your office, do you ask your coworkers? Le pide ayuda a su compañero, right? Do you ask coworkers with your task, Cristina? Yes or no? Hello, hello. Christy, can you hear me? Okay, so I will ask another person, right? Karina, hello, Karina, welcome. Hello, teacher. Listen, Karina, when you have problems, do you ask your coworker for help? Yes. Yes, okay. Yeah, because sometimes some tasks are really difficult, right? Yeah. What is the most difficult for you to do in your office, Karina? When my computer no works. Ah, okay, I understand. And then you say, mira Julio, ayúdame con la computadora, mira Antonio, you know, okay. Good. I understand, Karina. Okay. Thank you very much. Now, how about you, Jennifer Guadalupe? Do you ask for help when you need something? Miss Rivas, please. Hello, hello. Okay. So, Beatriz, please help me. Do you often ask coworkers to help you? Yes, all the time. All the time. Oh, interesting. Now, the same question for Oscar, but this time is, if you help your coworkers, Oscar, do you help them? Do you understand the question, Oscar? The first one, if you give okay. help, yes. if you give, huh? Yes. Yes. Okay. Oscar, you are very good in your company. You have a lot of experience in your company, Oscar. Yes. Oh, yes. Nice. Yes, very good. Thank you. So it means that when you have the experience, you can help the other people, right? Like when people say, mira vos que tenés años de trabajar aquí, explícame y este procedimiento cómo es, something like that, right? O in the case of Jorge, right? Jorge, ayúdame con esta pieza que no le encuentro el problema, okay? Something like that, right? Okay. Instructions. Instructions, yes, sometimes instruction, right? Good. Vilma, hello Vilma, how are you? ¿Va a estar de oyente Vilma o va a participar? Vilma Rocibel, hello, hello. 10-4, 10-4, Vilma. Hello, hello. Bueno, cualquier cosa me escribe en el chat, por favor, please. Good. Now, class, let's continue, right? Oh, hello. Carolina, welcome. Yes. Very good. Now, and
Let's start with the next part, please. Good. Now listen, class, what is a request? Good evening. Good evening, good evening, Carolina. It's a pleasure. It's a pleasure to have you again in the class, right? Okay. Use requests as a verb when you ask something politely. For example, they request new material every day. I request help. Yesterday, they requested new information, right? The student requests for new books, for example, right? So request could be a verb, right? El verbo request puede ser un verbo. Request, right? And also it could be a noun. Look. So you say, I need to make a request. Hey, listen, I have a request. Do you have a request for me? Oh, so this means when someone or a person needs help, but you can use request as a verb or as a noun. And remember, request is pedir algo, solicitar algo. Especially when you're working, right? You need cooperation for your co-workers. So you say, mira, ayúdame en esto, right? Me puedes dar una ayuda. So you make a request, right? O te puedo pedir ayuda. So you request as a verb and request as a noun, right? Any question? Do you understand? Okay, let's continue, please. Good. Could you? One of the ways to start a request is with could you, right? Si le van a pedir un favor a un compañero o cualquier persona de una forma amable, right? You can use could you. Es una de las formas de pedir algo, you know, could you. Plus the base form of the main verb, right? And any complement. Answer to request with could you are not normally yes, I could. Like you say, could you help me with this? Yes, I could. No, no. Normally it's not answered this way. Normally you answer with short answer. For example, could you give me something for a call? Could you give me something for a call? You don't say, yes, I could. No, no. You say, sure. Anytime. No problem. Right? Okay. Other example is, look. Could you give him some pupusas? No problem. Or could you give me some semita? Could you give me some Maria Luisa, please? No problem. Again, I repeat. Normally, you don't say, yes, I could, or no, I couldn't. No, normally, you say words like, sure, no problem, it's okay, anytime, etc., right? Good. So again, could you is a form to make request, right? Esta es una estructura que usamos cuando pedimos favores, cuando hacemos una petición, right? Okay, could you. Any question? Any question so far? No? Okie dokie. Now let's continue, right? Let's continue. Could you? Could you is this example, right? Could you give me some money? Oh, money, right? Could you give me some money? Could you? Plus the base form. Here the base form is not, for example, like this. Look. Could you gave me? No. Or could you giving? Or could you gives?
and no, right? The correct form is the base form of the verb. So you say, could you give me, right? Give. Now, another example. Oops. Could you help her with her homework? Somebody has problem with the homework. And then you say, could you help her? Could you help me? Could you help him? Could you help them with the homework? Right? Okay? These are the examples, right? Now, here we have some cases where you use could you, right? Could you please help me? Could you please open the window? Also with, could you please open the door? Could you please open the refrigerator? I need ice cream. Could you please open the refrigerator? I need ice cream, right? Quiero comer sorbete, la refri. Okay, so could you open the window? No, but listen, the saddest one is when I don't know if you remember your mother, right? That when she put some beans in the recipient of ice cream, right? Never happened to you? Nunca les pasó que abrieron la refri y querían sorbete, y cuando abrieron el sorbete, frijoles había puesto su mamá ahí. Okay. Interesting, right? Okay, good. So, estaré de oyente. Cristina, okay, Cristina. Good. Cristina. Beatriz, right? Okay, Cristi. Good. Yes, welcome, Enoch. Welcome to the class. Okay, good. Now, the next one is, could you please close the door? Could you please close the window? Could you please close the microwave? Could you please turn on the light? Turn on the light, turn on the light. Also, you can say, could you please turn on the stove? Could you please turn on the computer? Could you please turn on the air conditioning? Could you please turn on the computer? Could you please turn on my energy? My energy? Okay. Or the opposite, turn off, right? Could you please turn off the TV? Welcome, Esmeralda. Welcome to the class, Esmeralda. Thank you, teacher. Okay, anytime. Also, you can say turn off the microwave. Could you please turn off the microwave? Could you please turn off the light? Other example could be, could you please turn off the fan? El ventilador, right? The fan, etc., etc., right? Continue, right? Could you please hand me my glasses? That means alcanzame los anteojos, right? Alcanzame los anteojos. How do you say alcanzame? Hand me, hand me. Could you please hand me my sweater? Could you please hand me the book? Or maybe, could you please hand me some pupusas? Some pupusas de ayote, please. Yes, hand me. Or could you please hand me la botella?
Pásame la botella, right? Okay, so hand me. Could you please, right? Good. Sorry, algo pasó aquí. Permítame, algo mal hice aquí, pero algo malo hice. Sorry, class. Por aquí estábamos, sí. Okay, that's it, right? I have a message, déjame ver. Okay, good. No, solo la compañera de inglés corporativo que hay que compartir, ¿verdad? Que hay que estar en clase a tiempo, como siempre, yes. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Could you please help me? Could you please open the window? Could you please open the door? Could you please open the refrigerator? Could you please close the door? Could you please close the window? Could you please close the microwave? Could you please turn on the light? Could you please turn on the light? Could you please turn on the stove? La estufa, right? La cocina. Could you please turn on the stove? Could you please turn on the computer? Could you please turn off the TV? Could you please turn off the microwave? Could you please turn off the light? Could you please turn off my mother-in-law? Ah, no, no, sorry, excuse me. Okay, no. Okay. Could you please hand me my glasses? Could you please hand me my sweater? Could you please hand me my book? Okay, that's it, right? Now I need you think in extra examples. Extra example, right? For this expression with could you. But before to start, I will take the attendance. Enoch. Present. Good. Cristina. Los chicos que están de oyente, por favor, me ponen presente en el chat para que quede constancia de que están en clase, ¿sí? Okay, Cristina. Carolina. Miss Angulo de Sánchez. Daisy Carolina.
Okay, thank you, let me see. Manuel present and Cristina present, very good. Ya les tomé la asistencia, Manuel and Cristina. Okay, and Esaú. Present, teacher. Okay, good, thank you, Esaú. Siempre doyente, ¿verdad? Siempre doyente. Okay. Yes. Good, Elizabeth. Present, teacher. Jill. Giovanni. Beatriz. Present. Thank you. Jennifer. Present, teacher. Thank you. Jorge, Jennifer está participando, ¿verdad, Jennifer? Sí, teacher, okay, activa. Okay, lo que pasa es que me voy a levantar un ratito. Ah, ok, no problem. Sir, yes, sir. Me agrada su actitud, Jennifer. Good. Jorge. Here, teacher. Thank you. Eduardo. Here, teacher. Thank you. Welcome, Eduardo. Karina. Here, teacher. Thank you. Alejandro. Here, teacher. Thank you. Manuel, right? Manuel Eduardo. ¿Está oyente? Solo me manda el mensaje, Manuel. Mario. Mr. González Burgos. Mario. Ok, Andrés está de oyente, ya nos dijo, ya le tomé la asistencia, Andrés. Oscar. Present. Thank you. Patricia, me manda el mensaje, Patricia. Y si puede participar más tardecito, por favor, se lo agradeceríamos muchísimo. Vamos a ver, Manuel de hoy presente y Patricia. Yes. Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Víctor. Vilma. Vilma, hello, hello, Vilma. 10-4, 10-4. Vilma, Vilma, hello, Vilma. De oyente. Ah, Vilma va a estar de oyente también. Bueno. Qué lástima. Yo sé que ustedes pasan muy ocupaditos, ¿verdad? Pero cada vez que me dicen de oyente, es alguien, un comentario menos en la clase, así que me pongo triste. Ok. No, no, yo sé que están ocupaditos. Y algunos van viajando, ¿verdad? Andrés, por ejemplo, ahí anda en moto. Dios guarde que nos vaya a contestar y se vaya a caer con todo y moto. No, 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 no puede ser, ¿verdad? Ok, class. I need examples, right? Could you please open the window? Other thing that you can open, please. Examples. Teacher. Yes. Tell me. Yes. I have a question. Yes, please. I don't know if you said waiting for polite request. Uh-huh. Polite request. Yes. What is the meaning? Ah, okay. In this moment, wait. Okay, request es como is when you ask something, you know, when you need, give me a second, no sé qué pasa aquí, quiero escribir, okay. So, request is synonym of a petition or a favor, right? A favor, when you need a favor, you make a request, right? And polite is amable, right? It's not, Esmeralda is not the same that I say, please, Esmeralda, could you help me with my homework? Que decir lo siguiente, Esmeralda, help me with my homework. It's different, right? So when you say, please, could you help? It's polite, amable, right? Yes. Please, but if you say, right. Esmeralda, help me. No, right? It's not polite. It's not polite. Yeah. I imagine in the family the same happened, right? With the children, you say,
Please say, when you need something, say, please. Niño, cuando pida un favor, siempre diga, por favor, me ayuda. ¿Ok? Very good. ¿Understand, Esmeralda? In the second part. Ajá. Of the manual, short conversation with the partner. Ajá, okay. I will show you, I will show you. Give me ¿Por dónde está la conversación? Es que no hemos llegado a la conversación, ¿verdad? Permítame, yo voy a llegar aquí. No es que hoy no hay conversación, ¿o sí? No, no hay conversación. Déjeme ver el manual, déjeme ver el manual. Ah, ya. Say, could you print out? Give me a second. Ahorita le busco el manual. Permítame. Estoy con el manual, ¿ah? Ahorita. Estoy con el manual y en la primer burbuja. Ahorita. Hay una palabra. Sí, permítame un segundito para que estén. Uy, permítame. ¿Qué estoy haciendo? Ya iba a cerrar la reunión. perdón, permítame. Ahorita le comparto. Aquí tengo abiertos los manuales. El manual. Aquí está. Principiante. Aquí está. Principiante 3. Vaya, aquí estamos. Mire, Esmeralda. La lectura de la clase pasada. La práctica. Aquí estamos ya. Ok, good. ¿Es este, Esmeralda? Could you print out the budget file? Hola, teacher. Es la otra compañera la que está preguntando. No, perdón. Creo yo. Perdón, Esmeralda. es que me desubicó con los micrófonos. Ando perdidito. Perdón, entonces, ¿quién me estaba preguntando? Yo pensé que era Esmeralda. Me ayudan, por favor. Please, could you help me? Could you help the teacher? I am lost. Ando perdido. ¿Qué me estaba preguntando? Yo, Carolina. Pregunté, Carolina, sí, ya me acordé. ¿Cuál era el significado de budget? De este, ¿verdad? Carolina, sí, ya me acordé de usted. Pues yo soy el cabezón, sí. Ok. Ajá. Este era, ¿verdad? Carolina, ¿sí? Sí. Could you print out the budget file? Yes. Print out is imprimir, right? Imprimir. And budget is presupuesto. Budget, presupuesto, right? Presupuesto. Y file es un archivo. So could you print out the budget file? ¿Puedes imprimir el archivo del presupuesto? Could you print out the budget file? And when you say right away means immediately, in this moment. Right? So when okay. I say, please, I need you practice English in my class. And you say, yes, teacher, right away, immediately. Or I say, Eduardo, please practice the conversation. And Eduardo says, right away, teacher. Right? Understand? But okay. The meaning, yes. Print out is imprimir. Budget is presupuesto. And file is archivo. Archivo. Mm-hmm. Archivo, file. You know, in the computer okay. We have a lot of files, right? So, imprimime el archivo del presupuesto. Vos. Okay. But I want you to pay attention, Carolina, and polite. Esto es bien amable. Cuando usted dice, could you, está siendo bien amable. Es diferente que le diga así, mire, Carolina, print out the budget. Huh? Print out the budget file. It's not the same, right? Amable. Uh-huh. Kind is amable. But if you use the imperative, pero si usamos el imperativo, suena bastante feo, mire. Carolina, imprímame el archivo, ya. Okay. So there it is. Cucho. Okay. Right? Good. Let's continue, right? Let's continue with the presentation. Okay.
Okay. I need you give me more examples, right? Using could you please open? Volunteers, please give me examples. Volunteers. Could you please open the locker, please? Could you please open the locker? Nice. Okay, give me a second, right? My assistant wants to appreciate your help. Congratulations. Good idea. Okay, now the next one, right? Could you please close the door? Extra example, please. Extra example. Teacher, ¿cómo yes. se puede decir yeah. abrir la puerta del carro? Could you please open the door? No, the door car. Because because the adjective Jennifer goes first. El adjetivo siempre va antes del nombre. So the door car. Could you please? Okay. No, please say, Jennifer, say. Could you please? Could you please open the door car? Uh-huh. Or could you please close the door car? Very good. Excellent. Could you please close the refrigerator? Uh-huh. Very good. Excellent, right? Because it's temptation. Es una tentación, right? Because of the food. Good. Now, another example. Could you please turn on the light? Other example, please. Could you please turn on the computer? Jorge? Could you please close the computer? Close the computer. Oh, yes. Or like Eduardo Serra, could you please turn on the computer? Nice. Next one, please. The opposite, turn off, right? Could you please turn off the TV? Other example? Could you please off the... Turn off. Could you please turn off the phone? The phone, uh-huh. Yes. Could you please turn off the light? Could you please turn off the light? Yes. Very good. Could you please... Okay, teacher. I have a question. Tell me. The question you say is the most simple, it's the more common. Uh-huh. But for example, in a conversation, a formal conversation in the office, what is the most common... question. Can. The most common. Estos son estudiándolos normal en otros cursos. Estos son los más comunes. Puedes encenderme la TV, pero ya en una conversación formal, por ejemplo, si yo estoy atendiendo un cliente, ¿cómo me puede hacer una pregunta de estas para poder responder? O sea, puedes mostrarme el material. ¿Puedes explicarme la calidad de este material? ¿Puedes explicarme las características técnicas? Ok, si me pregunta todo eso, what is the question? For example, what is the structure of the question? Ok, Eduardo, these four topics are very common in everyday conversation, but it depends of the person, Eduardo. If you have trust with the person, si tiene confianza en la persona, or is your co-worker or is your friend, you will use the imperative. For example, you can say, hand me the pen. Mira, alcanzame el lapicero, right? Imperative. But if you want to say, to be polite, pero si quieres ser amable, you say, can you hand me the pencil? Hey, ¿me puedes alcanzar el lapicero? But if you say, could you, ahí sí con un cliente, Eduardo, ahí sí debe usarlo. Y es bien común, it's very common, could you.
Could you give me the information, please? Could you give me your personal information? Could you? It's very common. But if you want to be extra polite, you're going to say, would you give me the information, please? Sir, welcome. Excuse me, would you give me your information? Would you give me your personal information, please? Right? And also, Eduardo, if you want to use would you and add the word please, si además le agrega la palabra please, uy, es lo más amable del mundo, right? Would you please give me $100? Okay. Would you please give me the keys of your car? So it's extra polite because number one, you're talking to a client, right? You are talking to a customer. Or number two, you need a big favor, right? O está hablando con un cliente o necesita un favor grande, right? Understand? So, and Eduardo, I repeat, the four manners are very common in English. But this is the degree of politeness, you know? Este es el grado de amabilidad. Primero el imperativo, luego el can, luego el could you, y por último, el más amable de todos, would you. ¿Understand, Eduardo? Yes, teacher. Okay, good. Now, let's continue, right? Extra examples that we're saying, right? Good. And could you please hand me my glasses? Other example, please. Examples? Could you please hand me my keys? Could you please hand me my keys? And Jennifer, could you please hand me? I didn't copy very well, Jennifer. Could you please hand me? Can you please hand me a reloj? A watch. Watch. A watch. And on could the you please quote, help me? Excuse me. Could you please hand me my cell phone? Would you please hang me my cell phone? Good. Help me. Yes. But I was telling Jennifer that when the watch is on the wall, you don't say watch, you say clock. Or maybe Iglesia Don Rua, right? Okay. That's a clock, right? But when it's in your hands, clock. It's a watch. In your hand is a watch, on the wall is clock, right? Mm-hmm. Thank you very much. Good examples. I like it. Good. Now, here we have some examples. Look, it's a little hot in here. Right. Could you please open the window? Okay, now, I have a headache. Could you please what? Turn off the light. No, the TV. The TV, right? Turn off the light, apágame la luz. No, but look at the example, Eduardo. The TV says, right? I mean, your sentence is good, but in this case, you have to complement no the TV. No, no. My goodness, ¿qué pasó entonces? Déjate compartir, luego le comparto, tal vez. Quizás no está saliendo la presentación completa, vamos a ver. Ahora, Eduardo. Open the window, dice acá, y abajo dice, I have a headache, the TV. En la número dos, Eduardo. Sí. No lo alcanza a ver. Ah, ok. No, es que tenía aquí a un costado donde aparecen las imágenes de cada uno de nosotros.
Ah, okay. Le estaba tenía tapando. Como cuatro o Ah, cinco, me estaba tapando. sí, así me pasa. Y Ya, okay. a cada rato muevo la cámara yo. La muevo para arriba, para abajo, sí. Okay, I understand. So the TV, right? Now, let's do it together. Volunteers, please. Could you? Could you please on the TV? Could you please turn on the TV? Turn on, right? Sí, pero si le duele la cabeza, encendeme la tele para que me duela más la cabeza. Oh. Maybe is. Ajá. Oh, turn off. Turn off, right? Turn off, right? Maybe. O other one is not in the book. No aparece aquí, pero turn oh. the volume down. Turn the volume down, right? Of the TV. Could you please have me my medicine? Uh-huh, but with under, the TV and no dirty under Monday? No, the number two is with the TV. Es decir, la oración que está usted usando está perfecta, solo que hay que seguir lo que dice acá, ¿verdad? El TV. Claro, podríamos comentar al final que está sobre el TV. Ah, ok. Good idea, Enoch. Yes. Could you have me the medicine under? That is on? No, no, on. On. Sí, under es abajo on de la the tele. TV? Okay. So yes. Could you please hand me the medicine on the TV? On the TV. On the TV. Sobre la tele. On right? the TV. On the TV. Okay, nice. Ejemplo bien rebuscado, no. Very good. Like, I like it. I like it. Okay, number three, please. My jacket. Could you please give me my jacket? Could you please give me my jacket? Or maybe hand me my jacket, right? Yes, hand me. Hand me. Could you please hand me my jacket? I'm going for a walk. For a walk, right? Now, number four, I'm going to bed. The computer. What is I going to bed, teacher? Sorry? Going. What is I going to bed? Ir a la cama. Okay. Mimir. Ir a mimir. Going to bed. So, could you please turn on the computer? Could you please turn on or turn off? Turn off. Turn off the computer. I'm going to bed. Could you please turn off the computer? Very good. I want to read a book. sorry. Could you please help me? Excellent, Jorge. My goodness. Es que ya se puso la gorra de Superman, ya se elevaron los poderes ahí. Could you please hand me my glasses? Okay, vamos bien, let's good. Number six. Shopping. Shopping. Take, go, hand, read. What is the correct verb for shopping? Go. Go, go shopping, right? So, please? Could you please go shopping? Could you please
Could you please go shopping? Jennifer, congratulations. That's a good idea, right? Let me see. Dino wants to tell you something, Jennifer. Jennifer, congratulations. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Good. I have a message here. Bajar el volumen. Okay. No entiendo, Patricia. Estamos de la oración anterior. En la oración anterior, ¿verdad? Pero, ajá, en inglés. Turn the volume down, right? Question 2, grab the TV. Ajá, yes. Es que estaba, Patricia nos estaba dando un ejemplo ahí. Okay. Thank you, Patricia. En este caso sería así, vamos a ver. Permítame, no sé si le agarro la idea a Patricia. Vamos a ver. O quizás estamos hablando muy fuerte, Patricia. No sé si es eso, ¿verdad? Aquí sería. Turn the volume down. Ajá. Aquí es que es el ejemplo que yo puse aquí. ¿Ve? Quizás esto se refiere a Patricia. Ok. Turn the volume down. Poder bajarle volumen a la tele, sería, ¿verdad? O turn the volume up. En el momento que estaba escribiendo usted, escribió también el texto. Ah, okay, very good. Thank you. Thank you, Patricia, for your collaboration. Now, number 7. I'm busy right now. Mira, ahorita estoy ocupado, right? The garbage? So what is it? Teacher. Yes. What is Enoch? The garbage? Garbage is la basura. Garbage. So what do you do with the garbage? ¿Qué hacemos con la basura? La reciclamos. Lo sacamos afuera. Ajá. Putting on the. How do you say that in English? Trash. Eduardo, how do you say sacar la basura? Go out. The trash can. No. Could you please out? No. Take. No. The verb is take. So could you please help me. Could you please take out the garbage? Out the garbage. ¿Podría sacar la basura? Could you please take out the garbage? Not the garbage, the garbage, right? And the last one. Let's watch a movie. Could you please turn off the TV? Repeat, Jorge. Could you please? Could you please turn the TV? The TV, right. Okay. Let me copy. Could you please turn on the TV? Good. Now, let me tell you that because this is a phrasal verb, you can make like this, right? Tenemos las siguientes opciones. Let me show you. Could you please turn the TV on? This is one option, right? Or if you want to substitute the TV for a pronoun, you can say, could you please turn it on? Could you please turn it on? That is possible, right? Or could you please turn, yes? Podría ser, could you please help me control that TV? Oh, yes, it's another possibility. Could you please? Okay, solo termino acá, permítame un segundo. Could you turn on, no podemos decir it, pero podemos decir the TV, right? O como dice Elizabeth, could you hand me the remote control of the TV? Could you
Could you hand me the remote control of the TV? ¿Podrías alcanzarme el control del TV? Right. Mm-hmm. Good idea, good idea, Elizabeth. Now, any question? Yes, Jorge. Anterior, después de que yo le dije la frase, usted hizo una segunda donde insertó la palabra TV, eso no es redundancia. No, 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 es que voy a explicar, Jorge, le voy a explicar lo que estaba haciendo para que me entienda. Vamos a borrar esto. Es que hay unos verbos que se llaman phrasal verb, Jorge. ¿Sí? Entonces, los phrasal verb, algunos son separables y otros son no separables. Entonces, usted en medio de esos puede meter algo. ¿Sí? Vaya, ahorita vamos a hacer una cosa para que me entienda que no quiero redundar. Vaya. Eliminemos. Permitamos eliminar todo aquí. Vaya, voy a eliminar de TV aquí, mire. Vaya, aquí estoy eliminando. No aparece esto. Lo que sí aparece es lo siguiente, mire. Perdón, ahí estamos. Esto es lo que yo quería explicar, ¿ve? Could you please turn the TV on? Por eso es que había, por eso es que usted vio la televisión dos veces, ¿verdad? Correcto, por eso preguntaba. Ajá, por eso, pero en este caso lo que yo quería enseñarles es que el verbo, no, permítanme, ajá, sí. El verbo turn on, aquí, turn on, es un verbo que es separable y que usted le puede meter la tele ahí en medio. O cualquier cosa que se encienda, el microondas, el carro, lo que usted quiera que se encienda, puede meterlo en medio de los dos. ¿Sí? O puede hacerlo tal y como está aquí. Borrémoslo, por favor. Vaya, o lo podemos hacer así como está aquí, miren, usando el TV que está en la oración. Could you please turn on the TV? Ya, sin meterle el TV en medio, ¿ves? Sino que al final, ¿sí? Entonces son dos formas, Jorge, de decir, usando un phrasal verb, un verbo frase, en español sería como un verbo fraseal, sería así, ¿verdad? Un verbo fraseal, que se puede poner el televisor en medio de la oración, Jorge, o al final. Las dos formas es correcta. Ok, gracias. No sé si me captó la idea. Sí, no, porque como usted anteriormente había mencionado de que utilizar la misma frase, aunque la disfrazara de otra manera, siempre sería redundancia, como, correcto, por ejemplo, yes. Como decía un indio, subir hacia arriba. Sí, es cierto. O sacar la basura hacia afuera, ¿verdad? Con solo decir sacar la basura ya es suficiente. Correcto. Okay, thank you, Jorge. Good. Any other question, class? Do you have questions? No, okay, I will take the attendance. Los chicos que están de oyente y puedan participar me dicen, ¿ok? Enoch. Present teacher. Thank you. Cristina. Bueno, sigue de oyente, Cristina. Carolina. Caro. Hello, hello. 10-4, 10-4, Carolina, Carolina. Okay, good, good, Carolina. Esaú sigue de oyente, me imagino, ¿verdad? Bueno. Si ya le dieron permiso, pues, con todo ahí me avisa, ¿verdad? Elizabeth.
Present teacher. Thank you. Teacher, ¿sí? Solo, perdón por interrumpir, acá empezó a llover ya algo, cortecito, porque uy, lo falla siento. El inter. Ajá. No hay problema. Entonces, yo voy a entender si se sale la reunión, ¿verdad? Pero mientras tanto ahí espero que no le falle, oiga. Gracias. Ok, anytime. Jill Yvonne Menjivar. Here, teacher. Oh, welcome, Jill. Maybe. Ya estaba preocupado que hoy no se nos había unido, ¿verdad? No, aquí estoy. Gracias a Dios me conecté como a las 8:20 y gracias a Dios porque ya aquí ya está lloviendo también bastante fuerte. Pero todo bien ahí, no hay goteras ni árboles que puedan caer, Jill. No, goteras, y gracias a Dios, no, ni río cerca. Qué bueno, sí, qué bendición, porque con las lluvias a veces hay muchas personas que sufren, ¿verdad? Cuando empiece con todo el invierno, sí, les voy a hacer videollamada, si se puede, a todos, ¿verdad? Y les voy a mostrar cómo pasa cerca de mi casa el río cuando se crece a tope. ¿Y a tope. Cómo se llama el río, Eduardo? Es el río Comalapa, creo que es el río. Ah, ¿de verdad? Bueno. Eduardo, yes. ¿Por dónde vives, Eduardo? San Luis Talpa, a dos cuadras, sí, al oriente de la policía, en la pasarela, justo a la par de la pasarela que te cruza Nuevo Edén. ¿El Lempa es entonces? No, el Lempa está en San Nicolás Lempa. Bueno, entre San Nicolás y San Marcos. Pero Eduardo, igual, ¿verdad? Se crece el río con la lluvia. Sí, por ejemplo, cuando se crece, rebalsa aquí al lado de donde llego yo a la casa, a la primera entrada, digamos. Y no puede sacar nadie los vehículos por ese lado. Hay que tomar la segunda opción más abajo. Hay que ir a una gran vuelta hasta más abajo. Oh, y ahí arriesgándonos a que se vaya a seguir lavando por esos lados por donde pasamos para ir a la vuelta hasta allá abajo. Porque aquí cuando se rebalsa, se hace bien fangoso y no se puede pasar. Usted cómprese una moto de aquí a grandotas, Eduardo, para poder salir de ahí. moto, no mucho, moto, pero ahí enduro, vamos. De las enduro. ¿Me vas a llevar al colegio? Ah. Eduardo, no es ahí donde usted, ¿verdad? Es que escucha una vocecita ahí que nos está acompañando. No, it's not here. No, it's not you, okay, good. Bueno, qué bonita, a mí me fascina cuando los niños están a la par de sus papás aprendiendo. I like it. Muy bien, I have a question here, vamos a ver, aquí tengo un mensaje. Cristina, present. Very good, Cristina. Entonces tenemos a Jill ya con nosotros. Qué bueno, Jill. Giovanni. Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jennifer. Present, teacher. Thank you. Jorge. Present, teacher. Eduardo. Present. Karina. Present, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Present. Thank you, Alejandro. And Manuel Eduardo. Sigue de oyente, Manuel, ¿verdad? Si ya pueden participar, me avisan para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Ok, Manuel Eduardo de oyente. Mario, 10-4, Mario, 10-4. No, ok. Oscar Andrés, sigue oyente, Oscar. Present, teacher, ya estoy aquí ya en casa, puede. Solo que voy a seguir ahí de oyente. Ah, sí, va a seguir de oyente, va, me avisa entonces. Sí. Ok. Oscar Daniel. Thank you, Patricia. Esmeralda. Present, teacher. Vilma. Aquí están varios mensajes, vamos a ver, let me see. Patricia sigue de oyente, Jorge. Ah, bueno, aquí está. Me gusta la referencia que hace, dice Jorge, ¿verdad?
Jorge conoce cerca de su casa, Eduardo, así que por eso está preguntando ahí. Ok. Now, Vilma, me manda el mensaje de asistencia, por favor, ahí al chat, please. Todos los que están de oyente. Muy bien. Let's continue, right? Don't stop, don't stop, don't stop. Okay. Good. Now, after could you, we also have the expression, would you mind? In Spanish is, le importaría ayudarme con unos $200. Come on. Le importaría prestarme su carro para irme el fin de semana a la playa. Claro que sí, no, ahorita ya, aquí están las llaves. Okay, so would you mind is more polite, right? Eduardo was asking if it is common. Yes, it's very common. So would you mind is como lo más rogativo posible, ¿verdad? Lo más que usted necesita un gran favor. Por favorcito, would you mind, you know? Okay, would you mind plus ing form of the main verb, right? Quiere decir que después del would you mind viene una estructura de ing. The expected answers for requests with would you mind are not usually, no, I would not mind. They are answered with the actions that are requested. For example, you say, would you mind keeping your dog inside your house? Ruff, ruff, ruff. And then you say, not a problem. Would you mind not parking your car in my place, please? Of course, no problem, you know? Okay, good. Now, would you mind is another way to start a request. Otra forma de comenzar una petición, aparte de could you, ¿verdad? Would you mind. Would you mind. Y este es más amable todavía que could you, ¿sí? Good. In negative, you say, would you mind not parking? In affirmative, would you mind keeping your dog? No va a ser que me muerde el chucho, ¿verdad? No, o sea, peligroso ahí. Would you mind keeping your dog inside you? Not a problem. Okay. So, would you mind has this structure, right? Would you mind plus ing. Si se recuerdan, en el could you. Permítame el could you. Aquí estamos. ¿Ve? En el could you se usaba el base form. Look. The base form, right? Give, help. But in the, in would you mind, we use ing. Right? So you don't say, would you mind turn? No. Would you mind turn? No. Would you mind turning the music down? Especially if it is reggaeton, right? Turn the music down. Would you mind lending me your car? ¿Te importaría prestarme tu carro? Okay. So this is the structure, right? Any question, class? Any question? ¿Cómo les podría? ¿Y más importaría? Sí, would you mind es te importaría. ¿No es un problema para ti? No, no cambia. Sin importar el contexto. Entonces, siempre estaríamos traduciéndolo como ¿te importaría esto, y esto? Mm-hmm. Would you mind? Ese que este mind es como que es algo que no es inconveniente para ti. ¿No sería un inconveniente para ti bajarle la música? Algo así, ¿verdad? ¿No te importaría bajarle la música? ¿Sí? Algo así sería el significado. En cambio, con el could you es podrías.
¿Podrías? ¿Podrías bajarle la música? Could you turn the music down? La diferencia acá en estructura es que usamos un ing después del would you mind. Perdón, les aviso también que ya empezó a llover aquí en mi casa. Así que si se me va el internet, no se me vayan, por favor. No se me vayan a ir. Me esperan. Yes. Good. Let's continue, right? Any other question? Teacher, solo una duda. Siempre, dígame. Siempre le va a agregar ING. Siempre. Pero. Y en este caso. Cuando use could you, ahí no. Cuando use would you mind, ahí sí. Pero si usted usa would you, vale, voy a poner un ejemplo acá. Es que la palabra clave es mind, mire. Si usted usa would you turn the music down, ok, puede usar así would you turn, pero como es una petición la que usted está usando, entonces va a poner would you mind. La palabra mind es la clave, miren, mind. Entonces cuando usa mind le pone ing a este, ok. Understand? Esa obligación. Okay. Obligación. ING, right? Okay, hoy sí a trabajar. Let's work. Let's do it, babies. Okay, vamos a ver quiénes no han participado. Esmeralda, ¿ya me participó, Esmeralda? Sí, ¿verdad? Ok. Oscar, please help me, Oscar. Create a request using would you mind? Would you mind? Changing, very good. Changing? The TV channel. Would you mind changing the TV channel? Yes. Nice, nice, very good, nice. Now the next one, please. Clean up your mess. Limpiar el desorden que tenés en tu cuarto. Clean up your mess. Yes, clean up. Y Enoch se me queda viendo. Híjole, el teacher me adivinó. No, mentiras, Enoch, son mentiras. Clean up your mess. Vamos a ver quiénes me participan acá. Alejandro. Hello, Alejandro. Help me. With mine, perdón. Yeah, with mine, yes. Okay, sería, would you mind cleaning up your mess? Cleaning, very good, cleaning up your mess. Al anterior no le pusimos símbolo de pregunta, ¿verdad? Pero debe llevar símbolo de pregunta. Voy a intentar ponérselo aquí. Me quedó bien, ¿va? Talentoso. Yes. Could you mind changing the TV channel? Would you mind cleaning your mess? Ajá, Jorge. George. Solo comentarle, voy a apagar la cámara porque ya tengo bien poquita carga. Ah, bueno, está bien, no hay problema, Jorge. Gracias. No problem, I understand. Y gracias, Jorge siempre me admira porque aunque él esté trabajando, ahí está pendiente de la clase, ¿verdad? Así que, thank you, Jorge. Thank you very much. Now, let's continue with the next. Don't leave dishes in the sink.
No deje los trastes en el lavadero, right? And notice this is negative, don't. Volunteers? Will do not leave dish in the sink. Yay. Would you mind not leaving? Dishes in the sink. Dishes in the sink. Excelentoso. Nice. Would you mind not leaving? Would you mind not leaving dishes in the sink? Okay. ¿Qué hice? No, perdón, aquí puedo regresarlo. Okay. Now, next one. Don't play ball inside. Vamos a ver otro chico que no me haya participado mucho. Daré yo, teacher. Oscar. Ok, Oscar, Andrés. Andrés, sí. Andrés, please. Sería, would you mean? Would you mind? Ah, perdón. Would you mind? Don't play in ball inside. Would you mind not? Would you mind not? Don't play in. Don't. Ok, Andrés, pero aquí como que estaremos usando doble negativo, ¿verdad? Ah, sí, por el not, sí. Not don't. Entonces vamos a eliminar el don't. Ok, would you mind not? Play. Not playing, play. Correct. Ball inside. Ball inside. Okay. Nice, Andres. Thank you very much. Good. Let me see what is next. Pick up your thing. Vamos a ver qué me va a ayudar aquí. Karina. Karina. Karina Alejandra. Hola. Oh. Hola. Hola. Yes, hello. Hello, Karina. Pick up your hello, things. Teacher. Levantar tus cosas, ¿verdad? Okay. Would you mind pick up your... No. Yes, yes. Would it's you, only... Would only you would you mind pick up your things? But is pick up or picking up? No, picking up. Picking up, right? Oops, sorry. Things. Would you mind keeping... No, could you mind picking up your things? Thank you, Karina. You're welcome. Thank you very much, Karina Alejandra. Now, Eduardo, please help me with the next one. Please, Eduardo. Don't use your phone in class. Would you mind not using your phone in classes? You mind not using your phone in class? Would you mind not using your phone in class? Okie dokie, nice, Eduardo. Okay, I guess there is one more. Solo quiero ver un mensajito acá. Present. Ah, okay, very good, Giovanni. Ya le tomamos la asistencia. Ahí está el último ya. Make me a sandwich. Make me a sandwich. ¿Quién no ha participado? Okay,
Carolina, please. Carolina. Would you mind making me a sandwich? Would you mind making me a sandwich? A sandwich. Would you mind making me a sandwich? Delicious. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Would you mind changing the TV channel? Would you mind cleaning up your mess? Would you mind not leaving the dishes in the sink? Would you mind not leaving dishes in the sink? Would you mind not playing ball inside? Would you mind picking up your things? Oh, perdón, aquí me faltó una R, sorry. Your things. Would you mind not using your phone in class? Would you mind making me a sandwich? Would you mind making me some pupusas? Okay, good. Any extra question, class? Any extra question? Okay, so the topic for tonight is requests, right? Peticiones. Pedidos, favores, requests, right? And we have two structures using could you. And the other expression is, would you mind? Would you mind? Okay, si queremos hacer una petición, si queremos pedir un favor, podemos usar las dos estructuras, could you and would you mind. Y si le agregamos la palabra please, la petición va a ser mucho más amable, right? La petición va a ser súper duper amable. Que es diferente cuando usamos el imperativo, ¿verdad? Podríamos decir, would you mind, please, could you please. Would you mind opening the window, please? O please, would you mind opening the windows? Podríamos decirlo así, ¿verdad? El please puede ir al principio o al final, Enoch. No hay problema. O en medio. Would you please? Or would you mind please opening the door? Okay, good. Thank you. Thank you for the question. Y tengo otro mensaje aquí. Teacher, en mi casa se fue la... Sí, lo siento, Esmeralda, pero... Si puede, se conecta, Esmeralda. Vamos a escribirle aquí. No sé si me está escuchando. Hello, teacher. Sí, ya me pude conectar, pero ya. Hay una tormenta eléctrica aquí por mi casa y se está yendo la energía. No hay problema, Esmeralda. Yo entiendo el esfuerzo que está haciendo, ¿sí? Okay, pero no hay muchos árboles cerca de su casa. No, ok, no, menos mal. Sí, porque a veces cuando hay árboles hay más energía, hay más actividad eléctrica, ¿verdad? Los árboles llaman los rayos y todo eso, entonces ahí donde puede arruinarnos, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a ver aquí, vamos a borrar ya.
Okay, joke. The doctor says, you are very sick. And the patient says, can I have a second opinion? And the doctor says, yes, and you are very ugly too. Okay. Very good. Now, thank you very much, class. In this moment, I will share with you other material. Voy a compartir otro material con ustedes para terminar de afianzar el tema. Yes. Okay, aquí estamos. Okay, aquí hay alguna forma de cómo usar los requests. Ahí estamos. Yes. Una de las formas con la cual ustedes pueden usar el request es con can you. Es lo que le decía Eduardo. Can, con el can se puede usar también. El could. El would. Pero por supuesto, el más amable de todos es would you mind. Would you mind. Veamos la estructura. El modal más un simple. La simple forma del verbo. Can you keep? It's not can you. Can you keeping? No. Can you keeping? No. Can you keep? Could you turn the music down? Could you turn? Okay. Y también el would, pero sin el mind. Miren. Would you please park your car in your space? Puedes parquear tu carro en el lugar que le corresponde. No me estés estorbando aquí. Okay. Pero, comparémoslo con este, miren. Would you mind keeping your cat inside? Meow, meow. Would you mind turning the music down? Or would you mind not parking your car in my space? Yes? Okay, listen to the audio, please. Page 39. Exercise 8. Grammar focus. Requests with modals and would you mind? Modal plus simple form of verb. Can you keep your cat inside, please? Could you turn the music down, please? Would you please park your car in your space? Would you mind plus gerund. Would you mind keeping your cat inside? Would you mind turning the music down, please? Would you mind not parking your car in my space? Good. Any questions so far? Aquí como que está más completito, ¿verdad? Usando el could you y otras dos expresiones aquí. Good. Any question? No questions? Yo creo que aquí ya casi no se escucha lo de la clase. A mí no se me escucha. No. Hello, hello. Yo casi no la escucho por el ruido de la lluvia. Ah, oh, sorry. Sorry, Jennifer. Pero voy a ver, revisar el volumen acá, por si acaso. Vamos a ver. No, estamos al 100%, sí. Sí, definitivamente, pues, ya con la lluvia, con la naturaleza, ya no podemos, ¿verdad? Ahí no, nos toma una foto ahí, ¿cómo se llama? O un video nos toma Eduardo para ver también cómo está el río ahí, ¿verdad? La fuerza de la naturaleza, sí. Ni modo, no podemos hacer nada. Ok, good, now. Ahorita no, ahorita no. Está tranquilo. Está tranquilón, bye. Ok, class, now we are going to work in groups. Break up room. And I need you, please, you take a screenshot, please. ¿Me pueden hacer un screenshot con este material, por favor?
A photo, please. Right now. Please. Okay, thank you. Now, I need to match the numbers with the letters. The numbers with the letter, right? Using could you, using would, using can, and would you mind, right? What is the correct one? Now we'll make the groups. Recuérdense que hay varios escuchantes, así que ahí van a aparecer en los grupos. Let me see. Here we are. Three groups, right? Three groups. Group number one, please. Carolina. Jennifer. Jill. Andrés. Oscar y Esmeralda. Uy, el grupo uno va pesado con todos los poderes. Vamos al grupo dos. Eduardo, Esaú, Elizabeth, Jorge y Karina. Very good. Y el grupo tres, Alejandro, Enoch, Beatriz, Jill y Vilma, que está oyente, ¿verdad? Ok, class, these are the groups. I repeat. Se lo repito para que no se me pierdan. Group number one, Carolina, Jennifer Guadalupe, Jill, Andrés, Oscar, Esmeralda. Group number two, Eduardo, Esaú, Jorge, Karina. Okay, the group number three, is Manuel, que está oyente, Enoch, Beatriz, Jill, and Vilma, right? There you go, ready? Este ejercicio está fácil. Pues el uno y el tres. Que tiene dos, Esmeralda tiene dos aparatos. Jill, yo. Sí. No, ¿quién me preguntó? Esmeralda. Yo le comenté que allí la... Sí, es que está en dos. Entonces allí la vamos a mandar al grupo, los dos, la voy a mandar al grupo tres, los dos dispositivos. Mover al grupo, pasar a tres. Ahí estamos. Hoy sí, Jill, ambos dispositivos están en la sala tres. Ready? Here we go. Come on, please join the group. Karina, Esaú, Vilma, se conectan, por favor, please. Aunque estén de oyentes, conéctense a un grupo, please. Ok. Vilma, hello, Vilma.
Hola, hola. Everything okay? ¿Todo bien, chicos? Yes. Medio, medio, bien. Medio, medio. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Les comparto la pantalla, Andrés, o ya la tienen ustedes? Si la puede compartir, porfa. Ok, ¿me le hacen ahí el screenshot, por favor? Ahorita okay. Se las comparto. Ahí estamos. ¿Alguien le va a hacer screenshot? Sí, yo ya mandé el screenshot ahí al chat. No. Ahí está en el chat, veamos. Ah, ok. Sí. ¿Quiere vuelvo a lo mandar, Esmeralda? Porque no lo veo aquí yo, no sé. Para los compañeros ahí. Y aquí. Está bien, ya lo vuelvo a pasar. Ya lo envié, no sé si lo pueden ver. Sí, ahí está ya. Vaya chicos, a trabajar entonces. Thank you, teacher. Okay, anytime. Hola. Hola, hola. Okay. ¿Qué hay que hacer? Perdón. Okay, I will explain. You're going to match the numbers and the letters. The numbers of the letter. For example, would you mind not using your phone in class? What is the answer? Sure, no problem. Oh, sorry, we didn't know. Etc. etc. Right? There are many possibilities. Look, hay más de alguna posibilidad. O sea, no es exacto. Yes? Okay. Okay, sí, ya entendí. Las preguntas son las del lado izquierdo y derecho está en teoría la respuesta. Yes, very good. Okay. Good, let's work. A trabajar entonces, chicos. Anytime. Hola. Solo que... No veo toda la pregunta. Ahí está. Hola. Vaya, entonces sería la alguien va a notar. La secretaria, ¿dónde está? No. Hello, everything is okay, ¿todo bien por acá? Nadie se conecta, teacher. Ah, okay, les voy a compartir acá y me le hacen el screenshot otra vez, please. Teacher, yo lo estoy haciendo. Ah, okay, pero me le ayudan. Le ayudan a Karina, please. Karina would be the secretary, right? Karina, usted va a ser la secretaria. Es que lo que pasa es que yo lo estoy haciendo con el cel, pero lo estoy haciendo así como en el lapicito. Ah, okay. Lo estoy haciendo la rayita, ajá. Ajá, pero todos pueden ver las preguntas. Porque si no, aquí están, miren, chicos. No. Sí, yo tomo screenshot. ¿Los demás han tomado screenshot? ¿Le han hecho captura de pantalla? Sí. Vaya, muy bien. Pero Karina está respondiendo, pero ayúdenme. ¿Sí? Vamos, George. Eduardo, please. Échemele en la mano ahí a Karina, please. Okay. Let me see. More than one answer is possible, right? Quiere decir que más de una respuesta es posible. ¿Sí? No necesariamente la 1 va con la B, la 1 puede ir con varias aquí, ¿sí? ¿Understand? Ok.
Eduardo, you're good, so please help me. Let's go one by one, please. Vayan una por una. Number one, would you mind not using your phone in class? And then you say the answer, right? Y cualquiera dice la respuesta y luego Karina la nota. Luego vamos con la dos. Y la respuesta la nota Karina, yes? Understand? Así vamos a trabajar. Me voy a ir al grupo tres. Y luego regreso con ustedes para ver cómo van, yes? No. Everything is okay here. Listen more, teacher. Okay. Remember, any answer is possible, right? Recuérdense que más de una oración, más de una respuesta es posible. O sea, no es necesario que exactamente tienen. Aquí puede una respuesta puede responder cualquiera de estas preguntas, ¿sí? Don't forget. Okay, teacher. Thank you. Continue. Would you please turn on the air conditioner? Conditioner. ¿Podría repetir la de nuevo? Would you mind not using your phone in class? Comentamos que era la A. No. O sea, la pregunta 3 le puede colocar de nuevo el literal A. ¿Es seguro? Ah, no hay problema. Sí. Ajá. Cabal. La C, ¿qué dice la C del literal B? ¿Seguro? ¿Quieres algo para beber? Sería para la pregunta 4, can you make me a sandwich? Ajá. Drink. Ajá. I have to talk to my boss. Sorry, I have to talk to my boss. I have to talk. Sí, estaría bien. Qué rápido. No se le entiende, no se le entendió, compañera. Bueno, yo al menos. Carolina, hola. Can you repeat, please? Dicen los compañeros que no le copiaron. ¿Podría repetirlo, Carolina? Ok. Yo creo que hay un cambio con las dos. Sí, sería el literal B y en las 5 sería el literal A. Sure, no problem. No problem, uh-huh. Because many answers are possible, right? Varias respuestas son posibles. So, Carolina, it's okay. Ajá. Uh-huh. Okay. A número 6. Could you lend me $20, please? Sería, I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Sería el con lo que mencionó anteriormente el teacher, yo solo he captado de que la pregunta 3, 4, 5 y 6 están relacionadas con la respuesta F. O sea, la respuesta F aplica para la... ¿Perdón? Es que él dijo que se podía ocupar cualquiera, dijo. O sea, es, por ejemplo, can you help me with my homework? Sí, te pregunta, ¿me puedes ayudar con la tarea? Tú le puedes responder cualquier cosa, le puedes decir, sure, no, o sea, está bien, no hay problema. Sería muy, I'm be too glad to, o sea, como sería muy, ¿cómo sería? Glad es como... Rude. Glad es como... Happy. Ajá, es como happy, pero es como, no, ajá, como sí, él lo haría muy feliz, ¿verdad? O sea... Con gusto, más bien, lo haría con gusto. Eso. Ajá, entonces, pero también le puedes decir, I'm sorry, I can't. O I'm really sorry, but I'm busy.
Sí, ¿verdad? Entonces no, no es como, puede ser, depende de lo que quieras responder tú. Como te repito, para mí, en las preguntas 3, 4, 5 y 6, puedes aplicar la respuesta F, la respuesta D, But Jorge, you have to take a decision. I mean, there are many possibilities, but in this moment, say number one, letter F, number two, letter A, number three. So take a decision. As I say, there are many possibilities, right? But you have to take a decision. Aunque vaya varias posibilidades, pero ahorita tomen una decisión. ¿Cuál van a escoger? Yes? One, so one. Okay. Do you need help? ¿Quieren ayudita? Okay, let's do yo it. Yo ya hice una, ya le voy a mandar lo que hice. If you want, okay, no problem. I will do something for you, right? Karina? Just give me your answer, please. Number one, would you mind? Number one, I want to mind not using. Sorry. Yo puse opción D. Sorry, I had to talk to my boss. In the same. Okay, would you mind not using your phone in class? Let me see. Sorry, I can't. I don't. Sorry, I had to talk to my boss. No, yeah, esa es la 6. La 6 es con la E. La 6 es con la E. Okay, could you lend me $20, please? Please, I'm sorry, I can't. Like this, right? I don't have any cash. Would Hola? You mind not using your phone in class? Sorry, I had to talk to my boss. Okay? Yeah. Number two, would you mind speaking more quietly? Sorry. Sure, no problem. Let's la opción B. Sorry, we didn't know. We were so loud. Excelente. No nos habíamos dado cuenta que estábamos hablando muy fuerte, right? Would you please turn on the air conditioner? Sure. Do you want anything to drink? Maybe. No. No. No, because imagine so, you're talking about... I'm really sorry, but I'm busy. Could be, it's a possibility. No. Yeah, I'm really sorry. No, but porque es un poco rude. No, es muy rude si le dice, I'm sorry, but I can. Pero va a ser rude con las 5 y las 6 también. Ok. Aquí pongámosla, ok. Ahora, can you make me a sandwich? Ok. Sure. Sí, do you want any to drink? Very good. Si le preguntó por un sándwich, además de eso, ¿querés algo de tomar vos? Okay. Can you help me with my homework? Letter A. E. Letter A. Sure, right? No problem. E, ¿no? No, pero si le dice, ayúdame con mi tarea. Disculpa, pero ahorita no tengo pisto. No. Ah, dije. Ah. A. Hey, sure. Okay, so that's it. Sure, no problem. I'm glad to. And the last one, sure, no $20. Option E. I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Very good. Class, do you agree? ¿Están todos de acuerdo, Eduardo? Do you agree? Yes. Or do you want any change? It's okay, guys. Esaú? It's okay. It's okay. Good. Take a screenshot. Entonces, tómele una foto ahí a las respuestas. Solo voy a ver al otro grupo y nos unimos. Yes? What time is it? Ya solo nos quedan 5 minutos. Bueno, entonces, solo llamo a los otros grupos y ya terminamos, chicos.
Permítame que me voy a salir de acá. ¿Ya le dieron un screenshot? Sí, teacher. Sí, okay, good. Thank you very much. Ahorita me uno a los demás. Ya. Este es el grupo número 2, ¿verdad? Sí. Yes? Yes, yes, good. Thank you. Solo déjame verificar los otros dos grupos. Did you finish? Finish? Did you finish class? Yes? Yes. Okay, good. Thank you. Ya lo llamo entonces. Jill se me salió. Vamos a mandar a Jill al... Vamos a ver aquí. Jill. Sí, allí la sacó de la... Bueno, ahorita vamos a ponerlo otra vez. Vamos a mandar a la sala 1 a Jill, ni modo. Ok. Bueno, nos vamos a ir entonces. Solo cierro acá un minutito y nos vamos todos, ¿sí? Ok. Okay, guys, are you ready? Now, let's start with number one, group number one. Group number one, please. Would you mind not using your phone in class? What is the possible answer, class? Group number one, please. Are you ready, group number one? Would you mind not using your phone in class? Notice that is, would you mind is ing, right? Group number one, nobody? Okay. Yeah. Okay, what is the answer? Sorry, repeat, Andres. Hello? What letter for number one? Asignamos a la secretaria. Ah, okay. Who's the secretary? Carolina. Okay, yeah, Carolina. Number one, Carolina. Esa es la número uno, Jennifer. No, number one, yes. Number one is letter Jennifer. D. Letter D. I'm sorry, I had to talk to my boss. Okay, group number two, please. Group number two. Would you mind speaking more quietly? B. Letter B. Okay. Sorry, no sabíamos que estaban hablando, hablando tan fuerte. We were so loud. Okay. Nice. Group number three, please. Number three. Group number three. Three, three. Would you mind please turn on the air conditioner? Group number three, are you ready? Okay, group number one, so group number one, again. Would you please turn on the air conditioner? F. Letter F. I'm sorry, but I'm busy, okay. Good, 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 good. Now, can you make me a sandwich, group number three? Group number three. No? Okay. Group number one again. Group number one, please. Can you make me a sandwich? Mmm, delicious. I'm hungry. Letter? Letter C. Letter C, of course. Sure. Do you want anything to drink?
Now, group number two, group number two. Aquí tengo mensaje. Middle name. Ah, literacy. Letter C. Okay. Can you help me with my homework? Middle E. Letter E. ¿Cómo es eso? Ayúdame con la tarea y no tengo pisto. Okay. Letter. Letter A, right? Confirm, confirm, please. Letter A or letter E? Okay, very good. And finally, ladies and gentlemen, could you lend me $20? E? Letter E, right? Remember, one of the biggest lies in the world is préstame $20 que te lo pago la otra semana. It's not true, right? Okay, class, thank you very much. Solo tengo unos mensajes acá antes de terminar. Okay, very good. I have the answer here. Ya, ya también vi las respuestas en el mensaje. Okay, esta noche nos vamos a quedar. Déjeme ver. 10 extra minutes. Karina, ¿se puede quedar 10 minutos extra? Karina? Sí, teacher. Yes, okay, thank you, Karina. Okay, for the rest, paso la asistencia y pueden irse a mimir. Enoch? Enoch? Creo que Enoch dijo que tenía problemas con el micrófono y que estaba tratando de solucionarlo, okay, teacher. Good. Pero ahí está presente. Okay, Vilma? Cristina, Esmeralda, present teacher. Thank you. Have a good night. Bye bye. Carolina, good night, teacher. Good night, Carolina. Patricia, present teacher. Okay. Have a good night, Patricia. Good night. Good night. Esaú, good night, teacher. Good night. Oscar Daniel. Good night, teacher. Good night. God bless you, Oscar. Elizabeth. Andrés. Hello, teacher. Good evening. Have a good night. Bye bye. Good night. Jill. Giovanni. Vio que la había sacado, no había podido entrar ya. Oh, sorry. Pero que conste que no soy yo, ¿eh? No voy a creer que yo lo saco. Ok. Have a good night. Giovanni. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow. Espero que mañana pueda participar. Primero Dios. Bye bye. Beatriz. Present, teacher. Good night. Okay. Good night. God bless you. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Jorge. Good night, teacher. Good night. Eduardo. Bye, teacher. Bye-bye. God bless you. Alejandra. Karina, sorry. Present. Present. Pero no se me vaya a ir, Karina. Please. No, no, no. Aquí que okay, estoy. Thank you. Thank you. Alejandro. Good night, God bless you. Manuel. Okay. Eduardo, do you copy Eduardo? Eduardo Flores. Have a good night, Eduardo. And Vilma. Okay, aquí tengo los oyentes. Vilma, okay, very good. Vilma, have a good night. Bye bye. Luego tengo a Jill también. Okay. Bye bye, Vilma. God bless you. See you tomorrow.
En Beatriz, Cristina, Cristina Beatriz. Ok, ahí está todo. Ya les tomé la asistencia, oyentes. God bless you. Y me quedo con Karina. Permítame, Karina, solo. Karina, hello.
Hello, Karina. Lo logré. Hola, teacher. Okay, Karina. Oh, sorry. Me metí por el correo y ahí se me dejó. Okay, I'm sorry for the problem, right? Okay. Okay, Karina, do you have any question about any topic? ¿Hay alguna pregunta que usted tenga de algún tema, Karina? ¿Algo que quisiera que le explicara? Sí, ahora estaba trabajando y estuve a punto de llamarle porque estaba trabajando la no sé qué parte, tarea, porque tarea vamos, teacher. Vaya, ahorita acabamos de terminar la clase número 11. Quiere decir, le voy a compartir la plataforma, permítame, para que... Es que yo creo que voy por la 7 o la 8. No se preocupe, ahorita mismo la revisamos. Esté tranquila aquí, solo que deme unos segunditos porque la plataforma no hable tan rápido, realmente. Un segundito, okay. Nada más ahorita, plataforma de aprendizaje, ahí vamos. Ok, pero ¿qué le ha parecido a las clases? Bien, súper bien. Sí, súper bien. Ah, ok. Aquí está ya la plataforma. Ahorita se la comparto. Plataforma. Ahí estamos. Ok. En la sección 1 tenemos las siguientes tareas. Ahí usted me dice. Ah, pero si quiere le voy a revisar en las cuales me ha trabajado según... Son lo que yo he revisado, permítame, Karina. Uh-huh. Dice que usted ya terminó de la 1 a las 5, ya la terminó. Vale, entonces vámonos entonces a la otra, a la 2. Creo que voy por la 7 de la 2. Vale. No, no sé. Vamos a la 2, va, permítame, aquí vamos a la 2, ahorita está abriendo. Vaya, y según los datos que tengo aquí, Karina, ya terminó la tarea 6 y ahorita va en la 7. Ajá. En esta vamos, mire. Sí. Lo que aquí está ya está respondido, voy a tener que borrarlo para que no. No, pero es que ese ya lo hice. Ya lo hizo, lo de las preguntas. Sí. Ah, sí, vaya. Me las puedo de memoria, si quiere. Ajá. No, si usted me dijo que ya la hizo, pues está es bien. Es que lo que pasa es de que yo le voy a ser honesta, vea. Porque como yo no estuve el viernes porque tuve un problema, una emergencia con mi hija, pero ya solventó la emergencia. Sí, ya, sí, teacher, pero he estado como un poco ausente, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, y la verdad que yo me metí a las clases porque obviamente quiero aprender, ¿verdad? Correcto. Ahí correcto. Me hablo un inglés medio macheteado, pero me entienden, ¿verdad? Lo que no, digo, no. Me entienden. No, I understand, don't worry. Ok, entonces si gusta, revisamos esta tarea, mire, por la 8. Entonces, a esa también ya la hice. Ah, pues, muy bien. Ah, no, me he quedado en esa, no, en esa me he quedado. En esa es la que se quedó, vaya. Sí, porque esa se parece a otra que ya salía, es como la repetición de sí, otra. Sí, correcto, vaya. Entonces, es una mezcla de dos. Veamos entonces tarea 8, si quiere apunte ahí, tarea 8, vaya. Ok. Aquí dice que lo que va a hacer es usar el verbo en paréntesis. Sí. Y escribir la forma del pasado. Sí. Como es verbo regular. La primera opción es la con la 2B. Pero que conste que no le he dado yo la respuesta, ¿verdad? No, teacher, no, bueno, no, no. Sigamos. En la número 2, según usted, ¿cuál sería la respuesta correcta? Es que esa ya la hice, teacher. Es Kirby, la de abajo, con I. Sí, correcto. Pues sí, ya la hizo. Entonces, ajá. No, déle la otra pregunta. Pregúntame, pregúntame. Pregúntale, Karina, pregúntale. Okay. Ay, no, teacher. Pero voy a encender. Es que fíjese que estoy con la luz apagada porque yo tengo migrañas. Oh. Entonces, a mí me cuesta estar con la luz encendida. Por eso es que yo sé que una de las, digamos... Requisitos. Ay, voy a encender la cámara. Uno de los requisitos. Sí, ahí la estoy viendo perfectamente. Pero yo no me veo. ¿Dónde estoy? Bueno, en mi pantalla aparece a la derecha, sí. Pero ahí la veo. Ahí la estoy viendo perfectamente. Pero no me veo, teacher. Yo sí la veo. Yo sí la veo.
No, pero no, bueno, qué raro esta cosa. Bueno, whatever. Vaya, teacher, ajá, pero vaya. Quiero ver el nuevo, esa sí no la he hecho. Vaya, entonces dice así. Ah, no, es que esa otra mezcla también de otra. No, no, esta no es mezcla, esta es la propia, propia. Vale, le voy a decir no. De qué trata, mire. Dice, la tarea 9, pero es que usted tiene que ubicarse en las 4 unidades, Karina. ¿Sí? Uh-huh. Y de la 1 a la 5, unidad 1. De la 6 uh-huh. a la 10, unidad 2. O sea, ahorita estamos uh-huh. en la unidad 2. ¿Sí? Ajá. De la 11 a la 15, estamos en la unidad 3. O sea que ahorita estamos en la 11. Y ahorita la unidad 3. Estamos en la 11, correcto. Ah, ok, yo voy vale. atrasada. Por eso, pero si usted hizo la 8, ahorita tendría que estar en la 9. Esta es la opción 2, la warehouse. Correcto, vaya, ya la hizo entonces. ¿Y la número 2? Sí. Es office. Office, vaya, si está en la jugada usted, Karina. Avant, vaya, aquí está más fácil. Avant, sí, el branches. Branches. Ajá, sí. Correcto. ¿Y cómo es que la fue de memoria, Karina? ¡Qué bárbara! Es que tengo memoria fotográfica. ¡Qué bárbara! ¿Headquarters is a synonym of? Main office. Main offices. Va, pero offices. Pero no será la segunda, porque offices es plural. Mm-mm. No, esta es. No. Va. Sí, esa. Vale. Y por último, staff refers to people who work, people who visit, or people who buy. Staff. No, people who work for excellent. A company. Excellent. Yes. Perfect. Yes. Your memory. Ya me estaba confundiendo. Ya me estaba confundiendo, fíjese. Karina, your memory is fantastic. Okay. Sí, tengo memoria fotográfica. Next one, please. Vaya, ¿sabe esa qué no le la he hecho, pero la Karina, la ¿sabe qué le ayudaría a usted? ¿El qué? Los días viernes envío un video de un audiolibro. Ajá. A usted le conviene trabajar eso, porque usted iría memorizándolas. So, definitivamente, sí. O vea películas, Karina. Le aseguro que así sí. va a aprender, ¿ve? Así va a aprender. Sí, no, sí. Mire, yo, la verdad, teacher, de que yo, por ejemplo, hace 5 años anduve con un gringo y aprendí un montón de cosas y hablaba a lo macheteado, como le digo, o sea, aprendí un montón de vocabulario. Pero a mí lo que me cuesta más que todo a veces es como el tiempo pasado. Por ejemplo, okay. Por ejemplo, siempre digo un verbo y digo. En presente. In the past. Entonces ya la gente entiende que estoy diciendo un verbo in the past. Digo, ya ¿sí me entienden? Sí. Entonces, pero yo sí aprendo. O sea, cuando yo me meto de lleno, sí aprendo rápido. Entonces, es lo que yo hago mis tareas con mi jefe, ¿verdad? Bueno, no es tanto Karina, que las haga con él. Karina, ¿le puedo dar un flashazo del simple past? Sí. Sí, sí, va. Entonces, le voy a dar unos 2 minutitos por lo menos, pero. Lo que quiero es que se ubique en donde estamos trabajando. Se quedó en la tarea 10. Ahorita ya medio que 11. Ajá, 10 y 11. Y la 11 es ya en la unidad número 3. Lo que estamos viendo ahorita de Will sí. You. Pero de la 2 tiene que hacer el examen, mire, el midterm. Según los datos que tengo no yo. Lo he hecho. Según los datos que tengo yo, usted no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, el examen es como una repetición, mire, de se lo voy de a abrir. Todo. Sí. ¿Ves? Mire, la misma que hizo allá, sí. Aquí está otra vez. What is, era, ahí era, what, quiero ver, era, what, no, what does. Ajá, what does. This machine do. Excelente. No, qué bárbaro, Karina. Y el otro es who, quiero ver. Who does she meet on Saturday? Excelente. Es que met es pasado y meet es presente. Ah, correcto. Vaya. Sí, aquí. Siempre me confundo met. How many does she supervise? No, how many people?
How many people does she supervise? Supervise, ¿sí? Eso es. Sí. Ya las tiene. Sí. Es solo sí. Que las complete. Entonces, le voy a dar un flachazo sí. Aquí del aquí mismo voy a escribir. Va, uh-huh. Usted como tiene una memoria fotográfica, le va a salir bien uh-huh. Fácil, va. Comenzamos con el affirmative. Uh-huh. Affirmative. Va, en el sí. Affirmative es donde es lo que más cuesta, porque usted usa, por ejemplo, uh-huh. I worked yesterday. I worked. Vaya. El verbo worked es un verbo regular. Solo le va a agregar ed. Vaya. Y los verbos regulares tienen cuatro reglas, mire. La uno es uh-huh. Solo agregarle la ed. ¿Sí? La dos. Aquí se lo voy a ir poniendo rapidito. Worked. Uh-huh. Worked. La número dos es solo agregarle la d. Porque el verbo termina en e, mire. Entonces solo le agrega la d. La número tres uh-huh. Es cambiar la Y por I latina. Por I, Christ, por ejemplo. Uh-huh. Le agrega Christ. La E de Christ. Y la otra uh-huh. Es cuando hay una consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant. Es doble, es una otra P. Otra ajá. P y luego como shopping. De. Sí, correcto. Esta es shopping. Con los verbos regulares. ¿Sí? La regla uh-huh. De la pronunciación no se las doy porque por el tiempo. Sí, sí, sí. Y también están los verbos irregulares. Por ejemplo, I drove home. Yo manejas la casa. ¿Eh? Manejé. Uh-huh. She. Yes. She. I drove. Ate pupusas. Yo comí. Uh-huh. Correcto. Ella comió pupusas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, básicamente, sujeto, verbo regular o verbo irregular. Así es de sencillo el afirmativo, ¿verdad? En pregunta, uh-huh. Perdón, en negativo, vamos a usar el did. Did Karina study English? ¿Estudió Karina inglés? Vaya, como usted usa el no, did, she didn't. No, you did. Yes, you did. yes, I did. Okay, listen. Como el verbo, ajá. Usamos ya el auxiliar, el verbo va a ser en su forma presente. Ajá. ¿Sí? No va a usar este verbo en pasado, sino como ya está usando el... Ah, no, perdón, aquí me he equivocado, permítanme, voy a corregir. Era negativo, ¿verdad? Karina sí. didn't study. Es que se lo estaba haciendo como pregunta. Didn't study. Ajá. No estudió inglés, pero sabe. Entonces, sí, como ya el did está indicando que la oración está en pasado, no es necesario que el verbo lo cambiemos. Se pone el verbo base. Entonces, she... Didn't? No. She didn't study. Entonces no podría ser she didn't. She didn't. Karina didn't study. Karina no estudió inglés, ¿verdad? Ahora le voy a poner otro porque yo quiero que usted estudie inglés. Swahili. Swahili. Ahí está, Swahili. Vaya, Karina no estudió Swahili. Pero lo que quiero que me preste ajá. Atención, Karina, es que el verbo study no se cambia porque ajá. Ya estamos usando el auxiliar did. ¿Ok? Ajá. Y lo mismo sucede en las preguntas, miren, questions. Questions, ¿eh? Did uh-huh. You drive to the park? ¿Manejaste hasta el parque? Igual, mire, el verbo no se cambia, ¿eh? ¿Por qué? Ajá. Uh-huh. Porque estamos usando ya el did. Por el did, ajá. Uh-huh. Sí, entonces usted lo que tiene que hacer es aprenderse los... ¿Cómo se llaman los verbos irregulares? Y aprenderse las reglas de cómo de trabajar con los verbos en pasado simples, regulares. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quiere, sí. ¿Quiere que le envíe un listado de verbos irregulares al grupo para que los practique? Está bien. Va, muy bien.
Eso sería como el flashazo ahí del pasado simple, Karina. Ok. Sí, porque de verdad que eso sí me cuesta, no sé por qué. Y eso que te, yo he aprendido varios, tengo varios, ¿cómo se dice? Verbos que me lo puedo en sí, los se los puede de memoria. Sí, me los puedo de memoria y pero, vale. Ajá, pero. Pero recuérdese que hicimos una alguno, clase. Alguno, por ejemplo, el que usó, el de comer y el que de manejar, eso sí, me lo, ya me los podía, pero no son todos. Pero I drink, I perdón. I drink. ¿Se acuerda que I hicimos? Drunk. It's drunk, ¿verdad? Yes, pero ¿se acuerda que hicimos una clase sobre el pasado simple, Karina? Perdón. Sí. Sí, entonces le voy a reenviar la presentación del pasado simple para que la repase también al grupo, oiga. Ok. ¿Le parece? Ok, teacher. Bye. Sí, muchísimas gracias. Y cualquier cosa otro día que quiera quedarse otros 10 minutitos, ahí estamos en la orden, oiga. No, muchísimas gracias, profe, muy amable. Ok, have a good night. Have a good night, night, teacher. Tenga una feliz noche, ok. Bye, bye. You too. Bye, bye. Bye.